Okay, ya está listo. ¿Qué onda, Kepex? Gracias, Edson, por el like. Gracias, gracias. ¿Qué ha habido, jovenazo? ¿Cómo está? Dije, creo que no sé, pero sí. Nada más que lo oigo un poquito bajito, a ver, déjenme. Ahí está, creo yo. Sí, está bien configurado este pedo. Allá. Bueno, sigamos con el modo historia. Vamos a continuar. What? A ver. Esta huevada es. Rechazando conexiones. Está ya, güey. Verga. Pinche cochinada está rota. Pero bueno, pues investiga la estación de policía, investiga el taller de reciclaje, investiga la tienda 3X. Verga, esto está bien lejos, a la verga. Armadillo. Chingue su madre, un armadillo. A ver. ¿Qué me queda más cerca, güey? Todo me queda bien lejos. Podría investigar la tienda 3X en lo que voy por este. ¿No? Podría ser. Ok, vamos al taller de reciclaje. El que está allá. A la verga. Vamos para allá. A ver, ¿voy bien? Sí. No, no, no voy bien. Para acá. No me voy para acá, no voy a avanzar. No te atores, armadillito. De aquí ya me bajo, sí, a huevo. A ver, espérenme. Aquí dice algo, pero no me deja verlo. Ah, vaya, vaya. También a ellos le gustó el vídeo. Vaya, vaya, gracias, Dios. Wey, va a explotar. Ya no me sirve un poquito. Ah, esta madre ya va a valer. Vamos pues para acá. A ver qué dice el vato. Hola, amiguito. ¿Ese era tu puesto de hot dogs? Era. No, 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 no. ¡Mi puesto! ¿Viste lo que le hicieron esos monstruos? ¿Cómo voy a hacer ahora mis maravillas culinarias? Épicas maravillas culinarias. ¿Puesto de hot dogs? ¿Solo un puesto de hot dogs? Señor, con tanta gente hambrienta como hay,
Les fallé. Ok. Haces un trabajo muy valiente. ¿Qué tal si buscamos trabajo valiente? Sí y no. Va a ser mejor que un puesto. Carne en abundancia, preparada con maestría. Especias para seducir. Hierbas para erradicar el hambre. Amigo, llévame a una cocina. Amigo, te voy a llevar a una cocina. Ok. Ah, bueno, está en corto. No está tan lejos, así que no hay pex. La ronda. A chinga. Okay. ¿Cuándo se baja? A ver, a ver. Vamos a ver al maestro. Ahí va, paz. Fantástico. Carne ahumada. Habaneros. Cebolla picada con mimo. ¿Con mimo? Y picante, ¿eh? Sal, pimienta, bacon. Bacon. ¿Qué señor? ¿Qué va a llevar? ¿Qué se le ofrece? Yo lo llamo el hot dog maestro. Fortalece el corazón y el espíritu de todo buen guerrero. Es en serio, tenemos que protegerte. El mundo tiene que probar esto. Tienes buen gusto. Siempre vas a poder disponer de mis suculentas salchichas. Vámonos. Ahora me llevo el hot dog maestro. A ver, señor. Señor, señor, tenga. Para que se defienda. Me va a servir. No, por acá hay una casa segura para que le dé este. No, no hay casas seguras, pero. Pero voy a ir a ver este pedo. Él dice que a 30 metros está. Está aquí, dice. La esta cosa, pero no sé exactamente dónde. ¿Aquí? Aquí no veo ni madre. Qué un putazo le metí a ese zombie, ¿eh? Un ladrillo, what the fuck. Espérese, señora. A ver. ¿Por dónde me puedo subir a ese lugar? De hecho, no necesito ni subir, aquí está. Ah, pero está arriba. Yo pensé que estaba aquí. Al parecer está arriba. Bloqueado, vale madre. ¿Cómo lo desbloqueo? ¡Cállese, señora! Pues está en otro edificio y yo pendejando por aquí. Creo que sí está en otro edificio. Vale, barriga. A ver, ¿por dónde podría entrar este pedo? Ah, aquí está, pendejo. Ah, no. Yo sé que está aquí, pero tengo que buscar la manera de entrar. Espérese, señora. A ver, que estoy investigando. ¿Será que subiendo aquí? Espera, como tu madre.
Huevos. Ah, no se puede subir. Qué pinche sad, de veras. Ese aquí se supone que no puedo entrar. Fuera de aquí. Mamá huevos, fuera. Mamá huevos. Vaya, vaya. A ver, ¿cómo va a ser aquí? Ah, ya me desmadraron la camioneta. Hijos de puta. Tengo compañía. A ver, súbete a ver por dónde. A lo mejor en este edificio aledaño. Ah, no está chingando, Jorge. No hay nada. Dale. Parta. Venga. Aquí hay algo. Oh, sí. ¿De nada? ¿Dónde chingados puedo subir? ¿Aquí? Tal vez. Oh, no, aquí vamos a pelear con el este vato o lo que sea. Qué vergüenza. Un caballito. Esto no está nada bien. Eso no fue nada. Pedazo de mierda. Tenía que pasar. Oye, sí. Qué buen traje. A ver, vamos, pues ya. Ok, tengo que ir a dejar al vato para que me den chance de entrar ahí. La cuestión es, ¿dónde hay una casa? Ahí está bien lejos. Pero bueno, voy a tener que ir. A ver, vamos hasta allá, pues. Uy, perdón. Ya están alebrestando los zombies. Es la hora de zombies alebrestados. Ok, vamos aquí. Vamos a dejar al buen Jorge. Esta de una vez la dejamos. A ver, Jorgito. Vamos a la verga. Ah, pero vamos a sacar unas. A ver, ¿cuánto tengo de inventario? Tengo dos. Escopeta, no. Gatling gun. Ah, yo creo que me llevaré otros de estos. Otros sables de luz. Esos hacen bastante daño. Porque la parca, no sé, la parca definitiva. Ah, voy a llevar otros dos. Está ya. Y vámonos, pues. Siempre me caigo aquí a la verga. Aparte, esta madre me ilumina. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Holy crap. What? ¿Se prendió esta mierda?
Ya llegué, ahora sí. Amo a darle al vato este. ¿Qué haces aquí? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Te parece que está bien y que no necesita ayuda? Carajo. Está bien, no voy a hacerte daño. ¿Dónde se cae? LOL. Apenas entra y ya está haciendo una exhibición. Está viendo las nalguitas. No hay por qué entusiasmarse tanto. ¿Por qué no? Vas allá y lames ese caramelo. What? Oye, amigo, no voy a lamer nada que sea tuyo. Tal vez un poco de baile de tubo. Vato. Lo siento, no estoy de humor. Está bien lo que este vato. Oh, ya lo vas a estar. ¿Ah, sí? Esa puerta no No se me va a abrir digas. hasta que empieces a ser un poco más obediente. Si no estás escuchándome, entonces vas a tener a un papá enojado. What the hell? ¿Intentas oír alguna de mis sugerencias? El Tal vato. vez así me encuentres un poco más cooperativo. Deberíamos calmarnos, amigo. Necesito que lo hagas bien. Comida de cuchillos. ¡Hala, chaval! No quiero tener problemas. Okay. Tú me quemas, yo te quemo, así de simple. Conejo Blas, todavía puedo. Corre, ratoncito. Acá viene el gato. Ahora el perro, ay, güey, ay, ya se murió, LOL. Qué rápido lo maté. El vato este. Estás excitándome mucho, chiquilín. Ay, chiquilín. El vato. What the fuck? ¿Qué? Que alguien me explique qué pedo con este vato. A la goma. A ver, vamos a llevarnos esta cosa. Creo, según yo, a ver. Okay. Creo que debería tener otra función esa cosa, pero bueno, X. No sé, a ver. ¿Quieres un arma? Okay. Te regalo una de estas. ¿Dónde está la comida? Un bosquita. Luego le vamos a dar una botella porque no está bien, se está muriendo. Está muriendo el vato. Gracias por salvarme otra vez. Okay. Bien, Primero que bonito. nada, Gracias. apúrate, Muchas amiguito. gracias. Fantástico. Y ahora Gracias. Intenta una de esto. esas. Fantástico. Defiéndete, amiguito. Ok, una.
What? Toma. Un aceitazo. Estoy hablando de la estación de policía. Pues supongo que iremos, pero quiero ir a dejarlos antes de ir para allá. Creo que sería una buena idea. A ver, vengan amiguitos. Este lado. ¡Lol! Se le cayó un pedazo. No, para aquí no es. Para acá. Ok, let's go. Péguenles a todos, órale. Parece que como ya están en frenesí de la noche, aguantan más los trancazos, pero bueno, así se puede. Así se arma. Pero, ah, Simón. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Capito. Pues sí, sí me acuerdo, güey. Ay, creo que me equivoqué de camino. No, así es para allá. Ah, pegues, woman. Vamos a ver. No, para allá no puedo ir. Por aquí. Esquivemos, esquivemos. En el mar, el mar, el mar. ¿Dónde está? La chinga, ¿para dónde es? Ah, es para allá. Más rápido. Está allá, ya llegamos aquí. ¡Hala, chaval! ¿Por qué me disparan? No me disparen. No me disparen. Ya, gracias. Vámonos a dejarlos. Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No me respondiste. ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué has hecho? No más, porque quiero. A ver, ahí están. Ahí está, ahí están. Puedo quedar con las armas. Un ratillo. Sí, las voy a ocupar. No, me voy a cambiar de ropa. Me veo muy raro así. Todo masoquista. ¿Pongo de Mega Man? Un ratillo para cambiarle. Vamos a hacer Mega Man un rato. Y ahora sí, ¿dónde estoy? ¿Tengo que ir para allá? Sí, para allá. Vámonos. Voy a ir por acá. Puedo irme derecho. Puedo desviarme. Tal vez me desvíe por aquí para buscar un carro. Como pues ya lo dejé, pero ya anda. Ah, bueno. Ahorita ando aquí gracias a que no puedo dormir. ¿Y eso? ¿Por qué no puedo dormir, compa? ¿Qué es lo que le preocupa en la vida, amiguito? Que no lo deja dormir. ¿Qué la congoja? Ya apenas me estoy acomodando mi horario de sueño, porque nomás ya no. Necesitaba eso. Está por la vil verga mi horario de sueño. Hay un taxi. ¿Todo bien? Tengo que llegar hasta allá, ok. Gracias. Vámonos en el carrito de entrenamiento de conducir. ¡Ah, no, no, no! Por ahí no era. Déjenme en paz, déjenme en paz. Corre, 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 corre. Investiga la estación de policía. Sal, cerdo. La estación de policía.
Esa es una corte. ¿Dónde está la sección de pastelería? Ya está. Al infierno con esto. Según yo es por aquí. Quiero pensar. Ah, no, aquí dice que hay una casa segura. Un final triste. O trágico, pues. Un croissant. Un zombie estorbando. A ver. ¿Por aquí es una casa segura? Sí, aquí está. ¿What? ¿Qué llevo? Llevo todo bien. ¿Qué? Mi nariz me preocupa. No deja de dejarme, pero es como una máquina. Me perdí tres rollos de papel en toda la noche. ¿Estás enfermo entonces? ¿O es o es algo fuera de lo común? Digo, si estás enfermo, pues es normal, ¿no? Pero si no estás enfermo, pues está raro. Con leche, una lamparita, café. ¡A la verga! Se soltaron todos los reos. ¡Órale, perros! ¡Órale, perros! Vamos a matar unos cuantos para que no estén estorbando aquí. Cuando vuelva a pasar por aquí no me estén jodiendo la vida. Ya, según yo ya los eliminé. Ah, no. Está, uno menos. Ya está. Creo que sí, ya. Ahora sí, ya acabé con todo. Sí, ya, ya acabé. No. Y ahora sí, ya. Ok, vámonos. Vamos para abajo. Vamos a hacer comida. Ok. ¿Aló? Amigo. ¿Ven? Tenemos problemas. No puedo proteger nada de nada si todo mi equipo está bajo llave en la armería. ¿Hay llave? Sí, hay una llave. La tiene el cobarde que se la llevó. No le importa nuestra... Oh, entonces tienes alergias, güey, o algo así. O sea, si no podemos entrar, quizá podamos encontrar lo que buscas en otro... Puedes ir con un especialista. ¿Qué te serviría? Ok. Me voy a quedar aquí, de guardia, por si viene alguien. Podría ser con un otorrino primero para ver qué pedo. Y después el que te... Él a lo mejor te... Te podría decir qué pedo, ¿no? Ok, ya sé qué hacer. Mejor... Mira, la forma más es el de... Pasar esa misión es ir a la casa y sacar lo que necesita uno. Una pistola, no. Bueno, la pistola ahí está ya. Creo que aquí hay una granada. Lo único que me preocupa es el escudo, no sé dónde lo puedo conseguir. Debe de haber un escudo por aquí. Digo, estamos en una estación de policía, ¿verdad? Debería de haber. Ya. Ah, por ejemplo, aquí está la pistola. Una cosa menos. Una granada, güey. Creo que por aquí había granadas. Aquí o en la siguiente, en el siguiente cuarto. Hay otra pistola. Y raciones. ¡Hay raciones! Si es alérgico a la vida. Bueno, vaya.
Sí, intenta dormir, güey. Gracias por pasarte un ratillo. Esperamos que lo logres. Es una llave. Y pues te digo, sí tienes que ir con un especialista, ¿eh? Eso sí. No es normal que estés así. No debería de pasar eso. Pero bueno, ojalá te recuperes. Oh, puentes de boxilla, bla bla bla, no. Porque aquí no va a haber nada. No. Lo más fácil es que vaya para la casa. Porque aquí vale pura barriga. Vámonos pues a la casa. Dale, aquí está, mira. Lo que no sé si tengo escudos. Eso sí, no sé. A ver, granadas, estoy casi seguro de que sí tengo. Cierto. Una Sí, esto es lo granada. que Dwayne buscaba. Electrónico no, debería ser en contundentes. Aquí está. Esto le vendría muy bien a Dwayne. Y mi granada. Allá. Ven, es la manera más fácil. Y me meto y listo, vámonos con el vato este. Era para acá, ok. Me sentía sad ahora. Dale, pues no, no, no. No, no tienes por qué sentirte sad, digo, si se siente culero, güey. Pero pues no hay como un buen doctorcillo Mira qué para que bien. te haga el paro. Qué buen equipo, hermano. Mira qué bien. Qué buen equipo, hermano. Dele con ganas a la vida, joven. No es bueno andar Mira todo qué bien. deprimido. Qué buen equipo, hermano. ¿Y luego? Muy bien. ¿Crees que es suficiente para hacer el trabajo? Ya que lo preguntas, echo de menos a la vieja Gertie. ¿Quién es la vieja Gertie? Exactamente, ¿quién es Gertie? No, diablos. Estoy casado con esta ciudad. Ah, La vieja Gertie es una escopeta con muy malas pulgas que no la discrimina. verga. Le perdí al inicio de la epidemia. Si me encuentras otra, voy a poder luchar en condiciones. Okay. No puede ser, me falta una escopeta. Chivato, mamón, me hace dar vueltas. Muévete, destrábate. Me trabo. No puedo decir, güey, me falta una escopeta. Nah. Chivato. Vamos por una escopeta aquí. A ver, vamos a ver. Una escopeta. Supongo que de estas antidisturbios. Esto le vendría muy bien a Dwayne. Ahí está. Y ya. Chido en latoso. Mira esto, la vieja Gertie 2.0. ¿Qué te parece? Gracias, hermano. De Pero creo que nada. deberíamos darle un nombre como la joven Dog. Típico joven dog. Sí, claro. Qué pena que no podamos abrir la armería para darle unos amiguitos. El hijo del alcalde se llevó la llave. Adoro esta ciudad. No puedo dejar que la arrasen, ¿me Y el oyes? hijo del Te alcalde tiene la protegeré. llave. Si das con ese cobarde hijo de puta, haz que pague muy caro. Okay. Okay, ya no puedo hablar con él. Supongo que deberíamos ir a la misión principal ya, ahora sí. Ya que estamos relativamente cerca. Ah, pero hay que salir de aquí. Dwayne se ha unido, ok, Dwayne se ha unido. Pero no quiero a Dwayne, quiero que esté en un lugar mejor, o sea, guardadito.
No lo quiero conmigo porque se lo va a cargar el payaso. ¿Puedo llevar todo mi posi? ¡Ah, la goma! ¿Cuántos puedo llevar? 5. Puedo llevar a 5 vatos. ¿What? Pandillero, grupo de liberación. Completo liderado. ¡Oh, ya! Yeah. Vaya, vaya. Ya chingue, dije, ¿y ese logro qué pedo? A ver, digamos, no tenemos que ir para allá. Let's fucking go. ¿Dónde está tan lejos? Me voy a ir caminando. Let's go. Se le va a salir un pulmón. Hola, chaval, hay muchos zombies. Tal vez no fue tan buena idea venir así al ingreso. Bueno, ingreso. Pues ya, ahorita ya estoy así, ¿verdad? Lo que puedo hacer es irme por aquí. Corre, 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 corre. ¡Ah! ¡No me peguen! ¡No me golpeen! ¡Holy, holy, 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 holy! ¡Corre! ¿Dónde está ese maldito almacén? Oye, no lo sé. Pon que es aquí abajo. Yep. Efectivamente va a ser aquí abajo. A ver, ¿qué está pasando? Ok, no, nada. Nada importante. Pensé que me había dado un loco. Ok. Esa es la forma fácil de bajar. Un pez espada. Oh, la llave del depósito. Combustible, creo que está en uno de estos. ¿No? Sí, pero ¿es en este? Y ahí está. Ahí está, ahí está el combustible. ¡Hala, chaval! ¡Qué guapo! Oh no, carajo, carajo. El hombre colmena. ¡Maldición! ¡Es uno de los mutantes! Esto no me gusta. Esa cosa es la prioridad de Hemlock. ¡Mierda! ¿Qué hay del muchacho? ¡Déjalo! Que se joda, no hay pedo. Los está controlando. ¡Aléjate de mí! ¡Detente! ¡No! ¡No! ¡Sal de aquí! ¡Tranquilo! ¡No! 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 ¡Quítate! ¡GG! Valió barriga. Este tipo de misiones nunca me han gustado. Desde no te choques tanto porque te desmadres. Ve. Innecesario este tipo de misiones. Pero bueno, vámonos. Híjole, amiguita. Bueno, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar.
No debería de ayudarte en este preciso instante, pero bueno, ahí voy. Oh, what? ¿Has oído hablar de una mamadita? Digo, ¿qué? No, así no era. Okay, vamos bien, creo. Aquí supongo que por aquí. Para allá. Yo creo que está así bien. Bueno, no también. Esa cosa debe estar por estallar. Quiero pensar que voy bien, a ver. ¿No estoy? Sí, sí, voy bien. Perfecto. ¡Vamos! Okay. Okay. Vamos a ayudarle al vato este. Yo soy alguien. Adiós. También me voy de esta mierda. No poderme todavía. Ahora, amiguita zombie. Vengan para acá. Ven para acá, amiguita. Tú también. Gracias. What? Bueno, nos vamos. No hay pedo. Hola. Tengo el combustible. Abre ronda. Está ya. Llegamos con el combustible. El carro casi explota, pero el combustible está. Vamos a ver qué pasa. Ronda. Tengo el combustible. Lo vi. No sabía si volverías. Perdimos a Diego. ¿Qué? Yo traté de detenerlo. No, él tiene la llave. Pinche Diego se fue. He vivido tiempos difíciles, pero esto es... Esto me hizo pensar en todos los errores que cometí en mi vida, que fueron muchos. Como con mi ex. Lo eché todo a perder. Vi cosas repulsivas allá afuera, pero voy a encontrar a Diego y hacer volar este... A ver. Vamos a salir de aquí. Esa es armadura de Mega Man, sí, güey. No olvides, somos sobrevivientes. Escapar o morir. Te salvaremos ese hermoso trasero. Pero muy pendejo, ya sé, güey. Escucha. Sí, nos informan que el general... Pero el traje se ve con madre. Tiene detalles como de tipo fibra de carbono ahí en donde va el... En la cabeza, en el casco.
Ahí tiene como fibra de carbono. Está bien raro ese pinche traje. Lol. Primer peor cosplay. ¿Por qué el peor cosplay? Está chido. Hasta puntos de atributo. Escucha, corazón. Tenemos combustible. Pero este avión no puede despegar si le faltan piezas. Nos falta una palanca de mando, un volante y un altímetro. Un altímetro. ¿De dónde mierda vamos a sacar eso? Por dos. Estoy buscando en algunos archivos para encontrar un proveedor o algo en la ciudad. Mientras proveedor a la verga. Tú encuentra a tu amigo. Creo que volvió a ese museo de mierda. Algo así como que quiere ser un héroe o algo parecido. Tengo que encontrarlo. La policía lo busca. Hemlock, creo. Viejo, deben estar en quiebra. Creo que el gobierno está jugando con la gente de ahí. La muerte de la presidenta. Te entendí en el pedo. Fue asesinada por Hemlock. ¿Para qué carajos? ¿Te pareces a ese ilegal amigo tuyo que está paranoico? Oye, ¿la entregaste a ese hombre a cambio de combustible? Digamos que se me ocurrió un plan diferente. Eres uno de los buenos, Nick. Voy a buscar a Diego. Oye, ten cuidado. Me preocupo por ti. ¿Se supone que hay una madre? Pero creo que era por preventa, no me acuerdo por qué, güey. Pero podías tener el booster de Mega Man. Pero solo era como limitado. No podías tenerlo así siempre. Era por ratillos nada más. O te lo podían dar los devs para que hicieras tu desmadre nada más. Según tengo entendido. Ay, no, es para acá. ¿Para dónde es? No, es para acá. Ahí están estas madres. Es un startador. Tremendo. Ensartados los vatos. A la verga. Explota el vato. Ya, ¿con esto basta o qué? Vamos a darles una ensartadita aquí. ¡LOL! Los avientas a los zombies. ¡Qué mamada! Miren, ahí les va. Salen volando los zombies. ¡Yay! Fuegos artificiales de zombies. Bueno, ya. Puedo hacer otro. Sí, demonios. Hell yeah. Te voy a para allá. Voy a usar artificiales de zombies. Me va a dar otras misiones. ¿Tú te has escondido en el estudio Yoga en Sunset?
Okay. La misión psicópata. Ok, nada, yo creo que ya tengo que darle a las misiones principales. Estos idiotas. A la verga. ¿Puedo salir de aquí? ¿Es neta? Está allá. ¡Acelera! Es una mamada este vehículo. Ok, ya puedo ir así con él. Ve, wey. Juegos artificiales innecesarios. Ok, por acá. ¿Por dónde me voy? Vamos bien. Más le vale a Diego estar ahí. Salen volando los zombies. Creo que ya me pasé, ¿verdad? A ver, vamos a ver. La verga. Les voy a dar una lección. Van a ver quién es el cobarde. Se los voy a demostrar a todos. Espérate, Diego, relaja la raja. ¿Dónde estás? Ya está el güey. No soy cobarde. No soy cobarde. En serio, amigo, debemos salir. ¿Pues cómo se subió? A ver, exploté. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Ya lo encontré. ¿Y ahora? A ver. Adiós. A ver. Ah, no, ya se fue el vato de aquí. Vamos, amigo, sal de ahí. Okay, ya llegamos ahí. Ay, güey. Diego. No puedes seguir con esto. Diego, go. Diego. El vato. A partir de su mandarina. Ya cerró todo el vato. Diego, ¿qué va a hacer el amiguito? Tenemos que salir de aquí, no tenemos tiempo para esto. Hala, chaval, creo que se puso un jetpack. Nuevas formas de vida se acercan. Los análisis revelan inexistencia de carbono. What the fuck? Tenemos que salir de aquí. Está por explotar una bomba. Te copio.
Las nuevas formas de vida deben neutralizarse y cualquier resto orgánico debe traerse a la nave para ser analizado. No. ¿Diego? ¡No! ¡No! Loco el Diego. Posición química cuestionable. ¿Sabes que todavía no estuvimos en la luna? ¿Estás mal de la cabeza? Hazlo entender. Entra en razón. Recapacita, Justin Bieber. Entra en razón. ¡Qué mierda! Recapacita, Justin. Deja de volar. Recapacita, Justin, recapacita. No hay otro rifle. ¿Qué va a hacer el vato ahora? No sé, pero ahí viene. Siento, amiguito, necesito su pistola. Gracias. ¡Hala, chaval! ¿Qué está haciendo el vato? ¡Oh, ya vi qué hizo! ¡Vamos! ¡Hala, chaval! ¡Un dino chucho! ¡Arr! ¡Toma! ¡Espérate, ojete! ¡Quiero la escopeta! Diego, recapacita, Justin. Vamos. Diego, recapacita. Vuelve a ser tú de nuevo. Recapacita, amigo, recapacita. Tienes que recuperarte, hombre. ¿Te recapacitaste, amiguito? Vaya. Ya recapacitó, Diego. Hicimos entrar en razón. Pachamama, what the fuck? Levántate, amigo. Carajo, Nick. ¿Qué era lo que decías? ¿Pachamama? Pachamama. Mi madre siempre me lo dijo. Es de lo único que me acuerdo de cuando era niño. Parece que ya escuché eso antes. Nick. Oh, ya sé quién es. Tengo que mostrarte algo. No me acordaba. Ven. Vi algo ahí adentro que me asustó demasiado. Me puso los pelos de punta. Ven. Esas referencias. Su cara me es familiar. ¿Carlito Kiss? Sí. Bueno, fue el terrorista que provocó el estallido en Willamette en el año 2006. Su hermana Isabela lo ayudó. Y trajeron el parásito de Centroamérica. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Eh? Creo que él murió ahí.
Dicen que ella desapareció después de eso. Se suponía que debían tener esta mierda bajo control después de Fortune City. Creí que ese Sombrex iba a mantener a todos en línea. Mira esto. ¿Te das cuenta? En serio, hace que me estremezca. Este zombie fue el que inició el estallido en Smithville en el año 2007. El primer estallido después de Willamette. Mira su cuello. No, 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 maldita basura. ¿Qué significa eso? No lo sé, viejo. ¿Qué será? Carajo. Ok, escucha, vamos a concentrarnos en los problemas que podemos resolver primero, ¿sí? Hay que salir de esta ciudad, después veremos qué está pasando. ¿Aún tienes la llave? Oh, mierda, esos idiotas me robaron en el camino. Ni me di cuenta. Se llevaron la llave del avión. Nick, tenemos que recuperarla. ¿Qué pasa? Nada, amigo, nada. Todo nada más estás, vamos a encontrar esas llaves, ya. Infectado, pero nada. No crees que es para tanto, Estás infectado, está la verga, pero. Eso puede funcionar. Gracias. Ah, mejor tener. Esto puede servir. Muy bueno. Y ay. Tengo una pistola, no quiero pistola. Aquí está el buen pendejo. Chuck. Estas acusaciones fueron retiradas cuando se pudo demostrar que la estrella de la televisión Tyrone King le tendió una trampa a Green para encubrir un plan de saquear la ciudad tras la epidemia. El buen Chuck Green y el buen Frank West. Carlito Kiss. Aparentemente solo por puro placer. Afirmaba que sus acciones fueron el resultado de una masacre. El periodista Frank West se hizo famoso por ser uno de los pocos sobrevivientes de la primera epidemia zombie de Estados Unidos en Willamette en 2006. West recibió el premio más importante del periodismo. Va bien. Armadura, no quiero armadura. Ya había. ¿Qué más? Pero. ¿Cómo sabes a dónde iban? Dijeron que iban a las mansiones, amigo, donde vive toda la gente rica. El café quería yo. Este no lo quiero. No se rompen, típico que no se rompen. No hay una linterna por aquí, no, no hay linterna. Entonces no me sirven. Nunca quise hacerte daño, amigo. Cuando éramos niños, me protegías. ¿Ese es como te lo pago yo? Diego, no eras tú mismo. Lo entiendo. Ay, señor, y subas al carro. Esta situación no saca lo mejor de nadie, precisamente. Ya, quiero seguir la historia. Me parto a mi madre ahí. Ayuda, por favor.
Ahí voy, espérate, relájate. Voy llegando. Aquí estoy. Somos los Jedi. Quítate, Diego. De nada. Adiós. Diego, go, 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 go. Hola, Diego. Nunca podría irme para allá. A ver. A la verga. De aquí. ¿Qué pasó aquí? Bueno, supongo que la forma más rápida sería por aquí. Como el vato este. No hay zombies. Tengo un raro presentimiento. Un machete y un cuchillo. ¿Qué puedo hacer con un machete y un cuchillo? Torturador, no. ¿No hay una casa segura? Híjole, me queda lejos la casa segura. La más cerquita es esta. A ver. Podría ir aquí. Hachis, hachis, no. What? Empezó a correr bien rápido el vato. A ver, vamos para acá. Oh, ¿qué pasó aquí? Están todos muertos. Oh, amigo. Maldición. Le sale un pulmón. Su pulmón. ¡Hala, chaval! ¡Sácame de aquí! Ah, ¿es aquí para sacar este pedo? Debe estar bien, canijo. ¿Puedo dejar aquí el Diego? No, no puedo dejar el Diego. Pues vamos a agarrar armas. Puerta desbloqueada. Diablos, no. Pues suete. ¿Por qué no te sube? Cosa horrorosa. Hey, let's go. Hola. ¡Ah, perros! ¡Pégale, Diego! ¡Soy yo! ¿Ya le vas a pegar o qué? Están puteando y... Estoy dejado. Y Diego. Te valió verga la vida. Vayámonos de aquí ya. De vuelta al hangar. Vamos. Nivel 47 conseguido.
Puntos de atributo, vamos a gastarlos de una vez. Tengo 10. No, me falta uno. El pendejo. Pruebas de PPP. Tengo un chingo. Libros. Yo no los tengo. Ah, no, sí los tengo. Nada más es de que los ponga. Aumenta el daño causado por ataques sin armas. Vehículos. Aumenta el daño causado por armas de fuego, ¿eh? La durabilidad de las armas. Creo que este comerciante es todo. Dan más puntos de experiencia. Creo que me conviene eso. Pensé que éramos amigos. Yo también, pero no me ayudas, ojete. Vamos a darle en su madre a este vato que se tiene. Ahora. Vamos a darle duro. De eso es de lo que estoy hablando. Dios, eres increíble, Jerry. Jerry se llama. Disculpa, Jerry. No es seguro estar aquí. Hola, señor. ¿Qué dijiste? Señor, le dijo. No soy señor, soy Jerry con dos I's. Estoy por llevarme a mi casa mi tan merecido trofeo, Miss California Gigante. Nada ni nadie se va a meter en mi camino, ¿estás escuchándome? Tiene que escucharme, seguramente se canceló porque hay una epidemia zombie allá afuera. Dios, eres tan linda. ¿Sabes qué? Eres una ganadora. Tú... sabes que realmente eres gigante. ¡Ah! ¡No es señor! ¡Señora! ¡Señora! ¡No! ¡No vas a vencerme! ¡Yo soy Miss California Gigante! ¡Eres rival para mí! ¡Toma eso! ¡Pero si eres tan débil! ¡Qué buen putazo! ¡Ah, qué buen putazo mete, digo! ¡Hala, chaval! ¡Relájese, señor! ¡Vamos! Putazo, me... ¡Ah, la verga! Me aventó a la verga de inicio. Güey, relájate un chingo. ¡Sí! ¡A entrenar! ¡No puedes detenerme! ¿Era? ¿Qué pasa, animación? Ya sé que eres tú.
Sea la verga, órale. ¡Muérase, señor! ¿Qué estás haciendo? ¡Espera! ¡Murió! ¡Eres digna! ¡Eres única! ¡Tú mereces felicidad! ¡GG! Creo que acaba de doler barriga. Bueno, lo logramos. Comeremos unos bananillos. ¡Hola! Vete, amiguito. What the fuck? Bueno, avanza el carro. Okay, let's go. Creo que no. Tengo que ir para allá. Vamos al avión mejor. Voy a tener que ir derecho un poquito. También quisiera saber qué pasó. Salgan de mi auto.
Dice que vaya para allá. La misión secundaria. ¡Fuera! ¿Fuera? Sube. Sí sube, sí sube. Okay, vamos para allá. Okay, supongo que tengo que ir para allá. Tal vez pueda dar la vuelta, no estoy seguro. Esto va a explotar. Fue futbolistas. Pues me invitan a jugar Gears, pues yo estoy en Dead Rising. Para acá no es, definitivamente para ahí no es. Hola, chaval. Métense a la verga, son un chingo de zombies, no puedo pasar. Quítate, Diego. ¿Es por acá? Es aquí. ¿Qué traes? ¿Tú? ¿Escondiéndote de unos zombies? ¿Ellos te mandaron? Típico que los zombies me mandaron. No estás en las fotos, ni tampoco en la lista. No dejes que te vean. ¿Quién? ¿Y todo esto de las fotos y la lista? Engranajes dentro de engranajes. Une los puntos y vas a ver lo que sucede. Confía en mí. El gobierno está detrás de toda esta porquería zombie. ¡Carajo, despierta! Es una teoría muy elaborada. ¿Tienes pruebas? Los zombies serán la distracción perfecta para conseguir las pruebas que necesito. Pero esos trajeados saben que estoy cerca. Me van a estar esperando. Pero a ti no te conocen. ¿Qué tal si buceas en los contenedores? Busca en la basura cercana a las oficinas y me cuentas. Okay. Dice que busque aquí. Ah,
Pensé que éramos amigos. Ok, vamos para acá. Diego, go, 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 go. Vamos, Diego. No puedes, Diego. Corre, Diego. Tal vez debería darle algo al Diego de comer. Ok, ok. Oh, carritos de lujo. Eso funciona. Lo agradezco. Gracias. Aquí hay algo. Come, Diego. Está bien. No te mueras, amiguito. Bien. No más cosas. Estupendo. Suéter de cuello alto, no. Ah, pensé que yo estaba mal de salud, pero no, yo estoy chido. Tengo un espacio, me llevaré un café. ¿Y dónde se supone que estaba la pila de basura? Aquí. A ver, están muy lejos. ¡Súbete! Bueno, se va a casar el pinche Diego. ¡Vamos! ¡Baja esas mierdas! No, es más acá. A la verga, me están disparando. ¡Cerdos! ¡Tengo que salir de esto! ¿Por qué yo? ¡No más! Por la calor. ¿Cómo se supone que salga de aquí? Ah, no, esto no. Son por aquí, ¿no? No, aquí no son. Más allá. Ok. ¿Pero por aquí? ¡Hala, chaval! Perdón. Basta. No cae más. Dios mío, hombre. Soy yo, amigo. No la puedes desbaratar, ¿qué es eso? Venga, tu madre. Bien, bonito. Me encanta esto. ¡Quítate, pinche Diego! Estoy aventando. Lo agradezco. Gracias. Un pinche huevos. Ok. Vamos, si se puede. Wey.
Me veo bien brillosa. A ver, es para allá. Let's go, Diego. Diego, go, 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 go. Bueno, supongo que eso funciona. Hola, chaval. ¡Órale, pendejo! Diego todo lentillo. Se tarda en subirse y todo el pedo. ¡Hala, chaval! ¡Córrele, córrele, córrele! Diego. Es todo lo que pude encontrar. ¿Te sirve? No. ¡Ay, Dios! Esto es increíble, de verdad. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Qué pasa? ¿Quién está detrás de la epidemia zombie? No quién, sino qué. Extraterrestres. ¿What? Cabezones y con sondas rectales. Oye, los sí. Los zombies son la primera oleada. Ocultan la verdad, oprimen a las masas y luego atacan. Típico. Más despacio, señorita. Esto no tiene nada que ver con alienígenas. Solo hay que mirar. Bien, ignóralo si quieres. Aquí hay una conspiración. Tal vez hayan desaparecido las pruebas, pero voy a descubrir la verdad. Pues se pone bien intensa la woman. Bien, ignóralo si quieres. Aquí hay una conspiración. Tal vez hayan desaparecido las pruebas, pero voy a descubrir la verdad. ¡Abajo! ¡Espera! ¡No dispares! Ok, sigamos. Un patadón. Ahora no. Vamos, vamos, vamos. Go, go, Diego, go. What? Hay una pistola volando. Ya brincamos, vámonos.
No estoy mal, sí, debo de ir para allá. Los carros ni aguantan nada estos. ¿Pero voy bien? Sí, sí voy bien. Ah, tengo que atravesar todo. Manches, ¿por qué son así? De aquí no tengo que seguirme. ¡Manos fuera! De aquí creo que sí tengo que ir para allá. Sí. ¿No? Ah, no. De seguir. De aquí tengo que seguir y seguir y seguir. Según yo sí, ahí está. ¡Baja esas mierdas! Vamos bien. Vaya, hora de conseguir vehículo nuevo. ¡Voy a volar! Uf, casi vuelo. Espérame, estoy chupando. Ya, ahí voy. Estamos tomando tranquilos. No sabes cómo voy a subir. Ahorita investigamos, no hay pedo. ¿Qué será por aquí? Sí, a huevo. Le atiné. ¿Qué ha habido, amiguita? ¿Cómo está? Dios mío, por favor. Oh, mira, bien este. Un verga la woman con tablitas. Pone su letrero de ayuda. ¿Qué tiene, amiguita? ¿What? Sí, las cosas por aquí están bastante mal. ¿Se perdió? Totalmente. Llegué en autobús y me dirigía a una reunión familiar. Oh, ya sé, tengo que llevarla con su familia, creo. ¡Ay, Dios mío! ¿Su familia está aquí? Ah, ¿y sabe dónde se encuentra? ¡No! En casa de mi tía con mi hermana Mabel. Llegaron a la ciudad antes que yo porque no pude encontrar tiempo para venir. Seguro okay. Que sé moverme mejor por aquí que usted. La voy a ayudar. Ah, le dijo pendeja. Ah, sí. Gracias, muchas gracias. Ok. Vamos a llevarla. Sospecho que le va a servir más eso que su pinche lanzabengalas. Pero el Diego está todo puteado. ¡Quítate! Eso puede funcionar. Estupendo.
Spawn queremos a su casa, pues, ni modo. Ah, no, pues yo el camino. Me engañé, jejejejejeje. Oh, amigo. ¿En la estación no hay un taller? No, no hay un taller. Oh, es como un puto se lo metí. La carroza. Mi pedo. Vale, vámonos. Súbense. Ay, pinche Diego, todo pendejo. Súbete, imbécil. Ah, no, no lo puedo llevar porque es para dos. Ya vi. El imbécil soy yo, perdón. Holy crap. Oh my god. Achis, por aquí no hay camino. Parece que llegaron mis ese camino al andar. Aquí vienen. Maldición. Wey, qué buena putiza me están metiendo. A ver, me lo llevo y ahí me alcanzan. Holy. Ahora te crecí. ¡Hala, chaval! Está lejísimos, pero bueno, ya que en el camino a ver si me encuentro otro vehículo bueno. Let's go. Go, 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 Diego, go. Maldita sea, bájate. A ver. Te tengo que ir para acá. Tengo que ir para allá, todo derecho, sí. Sí. No tengo más opciones más que ir para allá. Pero bueno, ahí vamos. No, 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 tengo que irme derecho. Para allá. Era para acá arriba.
Let's go. Ahí estoy bien prendido. Necesitan con... What the fuck? Comida. Maíz. Venga, señorita, un maicito. Esto puede servir. ¡Que Dios te bendiga! Pizza. Eso funciona. Gracias. Llévame una chela. No hay una casa segura. Ah, la verdad. Tendría que pasar a esa, yo creo. Debería de pasar a esa casa segura para rellenar armas. Porque no tengo nada. Pero bueno, vamos a ella. Podría agarrar un vehículo. Jóvenes. ¿Por dónde está? Bueno, agarro una... Bot, no lo necesito aquí. Let's fucking go a la casita. A la casa segura y ya después de ahí nos vamos. Vamos a rellenar de tonterías. Voy a tomar esa chela. Llevo otra. Tengo espacio para... Ni lo quiero. Ah, sí, sí, mejor es así. Tal vez deje esto. Mejor así. ¿Cuántos espacios dije que tengo? 2, 4, 6. Vamos a rellenar de cosas esto. Nada más me quedan para 4. GG. Bueno, no importa, 4 ya es algo. Tal vez sea bueno guardar la partida de una vez. Ya que estamos aquí, guardamos la partida. Y vamos, ya nada más. Yo creo que haré esta misión de dejar a esta woman. Tal vez llegue a la escena esta, al... 1000 metros, y ya después de eso, pues ya la dejaremos por la paz ahorita. No chingajes aquí. Let's go. Vamos. Aquí. Ok, vamos a ver. Si fue el destino, fue suerte. Me alegra que me encontraras. Espera, seguro mi familia te lo agradece. Ok. Hola. Ustedes, soy yo. No tengan miedo. ¡No! ¡No!
Qué sad. Lo siento de veras, pero ya no era tu familia, ¿de acuerdo? Eran ellos, no tú. Lo sé, Mabel, mamá, papá. Ya están todos en paz. Sé que estás disgustada, pero aquí no estamos seguros. Tenemos que irnos. Dale, qué mal pex. De acuerdo. Si no te importa, me gustaría quedarme contigo hasta decidir qué voy a hacer. Ok. Hey, muchacho ansioso, intenta ingresar a una casa en Sunset. Fíjate si necesita una mano. Estoy ansioso, de veras. Ok, no. ¡Hurraca rana! ¡A la verga! ¡Déjame en paz, perro! ¡Unas! ¡Fuera de aquí! A ver, vamos a la casa de aquí. ¿Dónde está el tablero? Está el tablero, ya lo vi. Gracias, Carl, sí, pero no, no quiero que te maten. Tenía ganas de que la mataran a la woman yo. Así que le digo porque me tiene que seguir. A ese güey no le queda opción. Come on, bitch. ¿Entrar? ¿Fuera? Ja, esa es buena. ¿Quieres hacer un trato, hijo? ¿Eh? Bueno, depende, pero adelante. ¿De qué se trata? Soy un hombre honrado y trabajador, lo notaste, ¿no? Hoy pensaba darme gracias a un testamento que hay en esa casa. Ok. Ah, ¿y por qué no entras y lo agarras? Porque es bien culo. Lo haría, pero ya lo intenté. La casa está infestada de esos zombies miserables. No sé cómo entraron, pero... yo no puedo enfrentarme a ellos. Me duele la espalda. Pero si lo haces tú, te voy a recompensar. Ay, sí, le duele la espalda. Creo que puedo buscar tus papeles. Trato hecho. Muy bien, muchacho. Encuentra ese testamento. Yo te espero aquí. ¡Ay, pendejo! Pensé que éramos amigos. Éramos, ya no. Ah, chinga, por aquí entré. ¡Toma, bitch! Warren.
Espérate, Warren. Sé que no salía de esta. Espera. ¿Qué pasa? ¿Estabas encerrado aquí con esos zombies? Mi padrastro quiere el testamento de mi madre. Ella me lo dejó todo a mí. Ese cobarde avaricioso metió a los zombies. Ah, la verdad que... Si yo muriera, él cobraría una fortuna. Pero qué mal pedo, bate. He visto muertos locos, pero nunca tanto como estos. Tuviste suerte de que estuviera por aquí, supongo. Bastante. Te voy a contar un secreto. Engañé a ese desgraciado codicioso con un testamento falso. El verdadero lo tengo yo. Parece que solo hay un modo de hacer esto. Aquí hay algo. No está nada mal. Vamos a matar a todos estos zombies para que no estén molestando aquí. ¿Por qué me haces daño? Disculpa. Ay, pendejo. Basta. Lo siento. ¿Ya? No, todavía no. Ok, dice que Rena se va a reñir. ¡Warren! ¡Jálate! ¡No puede ser! ¡Eh, idiota! Se te olvidó hablarme del pobre chico que estaba atrapado adentro. ¡No hay trato! ¿Pobre chico? Por favor. Últimamente estuve pensando dinero en mi madre biológica. Y si la perra de su madre cometió la estupidez de casarse conmigo, me merezco... ¡A la verga el vato! Lo siento, chico, pero la única opción que tengo de salir de esta es librarme de todos los testigos. Denle duro, se los encargo. Ah, sí, con que lo traes contra mi perro. Órale. Órale, chingada madre. Órale. Ya no va a poder engañar a nadie más. ¿Por qué se casó tu mamá con ese perdedor? Fue a comprar un auto y volvió con él. Fue el peor día de mi vida. Ah, chingada. Pero parece que todo... Compro un carro y le sale un puñetas de regalo. Wow, creo que no es muy buen camino por ahí. Let's go. Ah, que espera. A ver. Ir para allá. Mierda. Oye, ¿qué es? Pensé que era una casa segura, pero no. Ay, qué buen putazo me metí. Pero bueno, supongo que está bien. Tendríamos que ir por el subway. No. Vamos, vamos, Nick, corre. Let's go, let's go, let's go. Let it go, let it go, muérete.
Let's go. Voy a renovar vuelta a las 11 horas. Ok, perfecto. A la verga. El Lego se teletransporta. Diego es la verga, ¿eh? Se teletransporta. Vamos, vamos, ya casi llegamos. Supongo que va a explotar y mejor vámonos. Ya llegamos de cualquier manera. Parece que llegaron mis amigos. Te voy dejando los pulmones el buen Nick Ramos. Creo que se llama Ramos, ¿no? Se apellida Ramos, pues. Creo. A la verga, ya está lo de... Ya lo decoró y todo el pedo. Estoy nerviosa, siento que algo malo va a pasar. Hay algo peor que eso. ¿Qué? ¡Qué buen trabajo! Creí que ya estaría muerto, Nick. ¿Estás seguro de que está mejor? Sí, sí, está súper bien. Eso creo. Hoy recibimos un video que confirma la muerte de la presidenta Paddock. Gigi. El general Hemlock anunció que la ley marcial se extenderá a toda la costa este debido a que la amenaza de contagio sigue siendo muy alta. Hemlock recorrerá el perímetro de los perdidos mientras dure la operación. Chale. De rescate. Señor, ¿en qué se está convirtiendo este mundo? Oye. Debo encontrar las partes que ella necesita. ¿Ella? Dame unas horas. Es una ella. Las horas, se guarda la partida. Punto de ciencia. Se explora mientras Ronda investiga. Entonces también ya de salud. Estaba jodido, era yo. Pero quieren que investigue, pero no sé qué investiga. Yo creo que lo mejor que podría hacer ahorita. Ah, mira, eso podría investigar. Investigaremos eso. Mientras no hay nada que hacer. Let's go. Déjalo. ¿De qué para allá? Estoy bien, güey. Para acá. La autopista.
Ah, vamos para allá primero. Está más cerca según esto. Lo que está lo de Ronda. ¿Qué pasó, amiguito? Oye, ¿qué pasó? Ah, es un rasguño. Voy a encontrar a los que me hicieron esto y no va a ser solo su camioneta la que se va a quemar. Wow, ¿qué te hicieron? He andado con estos muchachos por casi 10 malditos años. Y ahora me traicionan y me dan por... Chale, qué mal pedo. ¿Y qué te parece hacer estallar una camioneta como venganza? Bueno... Te lo tengo que decir todo, no son las camionetas, es el contrabando que llevan. La epidemia seguro que les estropeó los planes. No van a tener forma de sacar la mercancía de la ciudad, no conmigo por aquí. Hombre hambriento en una tienda de ropa en Central, observando a los zombies. Ya han visto todo. Creo que van a tener que pasarte por encima si es que quieren hacer eso. Bueno, ahora sí te das cuenta. ¿Quieres participar? Encuentra las camionetas, préndeles fuego y a lo mejor te echo la mano en algo. A ver, tres camionetas sin necesidad. Ah, no, son cinco, LOL. Tengo compañía. Voy a poderme por aquí. Let's go. Go, 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 go. Oh, ya. Yeah. ¡Hala! Creo que no es así como debía de haberlas explotado, pero bueno. Maldito seas. Okay. Ahora tengo que ir a una villa. Y zombies. Estarán bien chido. Alguien ayúdeme. Vamos. ¡Vamos! Estamos perdidos. Ya casi acabamos con él, ya casi acabamos. Ya casi, ya casi. Ahora no. No menos. Allá. Seguro te tomaste tu tiempo. La verga, tengo que les ayudo. Muchas gracias. Creo que me devolviste la fe en la humanidad. Luego, ¿ya? ¿Todo? Ya se van y bye. También lejos. Bueno, vamos, ni modo. Ah, me pongo a hacer misiones innecesarias.
Okay, vamos a darle con esta camioneta. Está ya destruidos. A 820 metros. Creo que por aquí es la... Es buena idea por aquí. Vamos para arriba. Vale, la verdad que esta camioneta toda lenta. A ver. Como quedan tres y son aquí. Ok. Como voy derecho, llego ahí. Sí. Me pierdo derecho entonces. Ok. La estaba regando. ¿Y eso qué? No, estoy todo güey. Voy mal. Hay que ir para arriba. Ah, no, para este lado. Estaba yendo por otro lado que no debería. Camionetas no dan vuelta para nada estas cosas. ¡Hala, chaval! Oh no, esto se ve muy mal. Los tengo encima. Pero muy, 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 muy mal. Por acá una pistolita, un rifle de asalto, algo. No hay nada que... Ah, sí, mira. Ah. Pon que eso funciona. ¡Hey, cuidado! Las manos. Por aquí hay una casa segura, según yo. Ahí está. Hola, compadre. ¿Qué onda, compadre? Sí, sí. Hoy es un buen día. Mira cómo mastican. Hoy es un buen día para morir. El césped. ¿Qué va a ser hoy? ¿Los zombies tienen hambre? Son asesinos. Cualquiera diría que los admiras. Sin duda que tienen agallas, ¿no? Se vengaron. No se dedicaron solo a esperar como otros. Ok. En mi país era profesor de antropología. Vine por el sueño americano y ¿qué me hicieron hacer esos desgraciados? Cortar sus petunias y limpiar su porquería. Mis diplomas no les sirven.
Los zombies no aguantan insultos de nadie, solo comen. Aún así, no son un modelo a seguir. ¿Por qué no platicamos en un lugar más seguro? Despacio, amigo. Tráeme algo de la carne que llevan. Te voy a enseñar algo después. Un segundo. Un segundito que ando erradicando una pequeña plaga aquí que tengo. Ya desmadré el micrófono, casi se parte su madre, pero bueno. A ver, denme un segundo. Está ya. Ya acomodé el micro porque ya le andaba partiendo su mandarina. Pero denme un segundillo. Llámelo. Me voy. Siento. Estaba haciendo unas cosillas. No aparezcas por aquí sin traerme carne fresca. Vamos a cambiarnos de outfit. Eso funciona. Tengo 4. Let's go.
¿Me dejo donde está la carne fresca o qué? Okay, vamos para allá a ver si hay salida. Sí, sí hay salida. Esta woman que... ¡Ah, caray! ¿Qué llevas puesto? Oye, no te hagas el tonto, muñeco. Es alta costura. A mis fans les habría encantado que la llevara en la gala. Pues no sé por qué. Ah, quizás sea por toda esa carne cruda que llevas encima. ¿Qué, querido? No seas tan dramático. Pero quizás tengas razón. Vas a venir conmigo a arrasar las tiendas, ¿verdad? Tal vez. ¿Ir de compras? ¿Ahora? No es momento para eso. Es el mejor momento para comprar y el mejor momento para cambiar de imagen. Vamos, secuaz, adelante. Tengo que quitarme de encima los fans. Ok, vamos. Bien. Me merezco esto. Ronda ya debe haberlo descubierto. ¿A dónde piensas ir? Pongo en ese aquí. Okay, let's go. Oh, amigo. Basta. Okay, vamos. Vamos a esta tienda. Oh, muchacho. Maravilloso. Si mi publicista no hubiera terminado desmembrada, le habría encantado esto. Okay.
Supongo que aquí será. Okay. Todo un armario en la bolsa de algún modo, excepto un par de zapatos. ¿Listo? Nunca duermas con tu agente. Y usa siempre buen calzado. Incluso en medio de una epidemia zombie. Consejos para la vida, ¿eh? Sí, son palabras mías. Zapatos, un chingado de zapatos aquí. Ponga aquí. A ver, vamos para allá arriba. La verga la woman. Está loca. Esto desprende un aire de regreso deslumbrante, ¿no crees? Yo creo que estás loca, mujer. ¿Luego? A la verga. Supongo que a los vegetarianos les va a gustar más. ¿Lo ves? Belleza natural. Secuaz, como recompensa, vas a ser mi nuevo ayudante. Ok, pero no llames. Típico que ahora ya soy ayudante. Querido, llamar la atención es mi vida. Venga, la ciudad nos espera. ¿Qué está pasando aquí? Hola, chaval, avanza. Yo solo diré que estos pinches deportivos no aguantan ni madre. La otra, la otra está. Maldita sea.
hacia, bájate. Ok, vamos bien. No, no, aquí está José. ¿Hay comida por aquí? Ni madre de comida. No, de carne. Ahora no. Ah, regresó. Aquí está. A ver, tengo la duda. Quiere... Pero quiere un pedazo de carne fresca, ¿no? A ver, vamos a ver si le sirve un trozo. No entiendo nada, pero... Oh, ya. Son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Dámela. La necesito. No. Dámela. Dos. La necesito. Más, amigo. Tráeme más carne. Dámela. La necesito. Bueno. Dámela. Aquí. La necesito. Gracias. Con tus trozos de carne. La necesito. Preferiría no haberlo visto. Tengo para uno más. Sí, señor. Qué bien. Seguro que hay mucha más carne allá afuera. Carne rica. What the fuck? ¿Sí? ¿Puede que encontréis más? Si me pones la mano encima, te mato, ¿me oyes? What the fuck, esta gente. Es neta hasta allá. Que diga, super lejos no está, ¿verdad? Pero no está tan cerca como uno pensaría. Vamos a ver por dónde puedo ir. Salgan de mi auto. Pongo poder por acá. Podría meterme por acá. No, no, no.
Él se avienta en el carro directamente. No, pues es solamente por ahí. Porque aquí no hay nada. Fuera de aquí. Ah. Tendré que irme por allá y luego veo qué pedo. Let's go. Let's go. No se supone que está Marcus. Hasta acá, qué huevo. Let's go. Chaval, ya. Creo que ya les dimos a todos. Pues sí, que la hiciste. Estoy impresionado. Y un trato es un trato. Así que pisa a fondo y vamos a quemar llantas. Okay. Okay. Okay.
Ok, podemos hacer más así. Que vaya despacito. Ok, Tracy, vamos por ti. Ok, vamos a la villa. Te puedes quedar ahí. No me lo veas, está feo, no lo veas. La pregunta es, ¿por qué me estás viendo el culo? Tengo hambre. Investiga la picha. ¿Qué es la villa? ¿Olvidas algo, princesa? No. ¿Servicio? ¿Estás bien? Sí, la ayuda se fue hace días. Estás súper retrasado y no estoy bien, ¿ok? Necesito que corras a la tienda y me consigas algunas baterías para los controles y una bolsa de papas. ¿Qué bolsa de papas? ¿Tú tienes la llave de la armería? Porque eso estoy buscando. Hay una epidemia zombie ahí afuera, ¿lo sabías? Creo que está por aquí cerca. Genial. ¿Puedes venir a dármela? No. Oye, realmente debes darme esa llave. En esa armería hay armas que podrían salvar a decenas de personas. En realidad, ¿sabes qué? Creo que necesito algo de tiempo libre, ¿sabes? Toda esa charla me... ¿Qué le da sueño? Como sea, tengo más. Son peores que los bichos. Oh, qué cansado es mirarte. ¿En serio eres tan holgazán? Pobre idiota. Siendo qué desperdicio de energía. Oh, parece que estás en
¡Maldición! ¡Suficiente con estas cosas! Okay. Cuando mueras, te voy a dejar ahí tirado. Ay, vamos, colega. Ella también necesita ayuda. Te tengo. Sal de mi casa. Ya está. ¡Mierda! No vas a salir vivo de aquí. Por lo menos los zombies son blancos más fáciles. No me interesan mucho los intrusos. Esto puede servir. Vas a morir. Venga, en esos cinco. Qué cansado es mirarte. ¿En serio eres tan holgazán? ¿Creíste poder dejarlo atrás? Oh, perdón. ¿Querías algo? Deja esa mierda ahora. Te va a salir un montón. Qué desperdicio de energía. Suficiente de ti. Muere ya. ¿Por qué no me dejas dormir? La gente ahí afuera necesita la llave. No me vas a encontrar, amigo. Se encuentra a Teddy. ¿Cómo es que aún vives? Ups, perdón, no debería reír. ¡Me van a atropellar! Totalmente irritado. Así puedo dormir la siesta. Deja ya esto y muere. ¿Ves? Es historia. Está por aquí el vato. Nadie va a morir aquí. Está loco. Qué cansado es mirarte. Nada de agarrar. Oh, perdón. ¿Querías algo? Papá pagó por eso. Despiértame cuando me encuentres. ¿En serio eres tan holgazán? No sé por qué me estás molestando. No acuerdo dónde está el vato. Esto es mejor que la televisión.
espacial. Eso funciona. No me vas a encontrar, amigo. Esconderse no ayuda. Si me encuentras, ¿qué vas a hacer? Ay, chingados está este güey. Mis dedos están cansando mucho. Ya tuve suficiente de ti. Muere ya. No tienes ni idea. ¿Tienes algo de comer? Eso es lo que tenía que hacer. Podrías morirte ya. Perdón por eso. Dormir la siesta. Vuelve a encenderla. Sal de ahí, dame esa llave. Por favor. ¿Qué? Hola. Bueno, ahora saltan desde arriba. Podría estar a 1,000,000 de kilómetros. Pero no es cierto. No necesitas esos pañales, amigo. No te metas con mis cosas. Oh, parece que estás en la pañal. Ya no. Oh, perdón. ¿Querías algo? Cuando mueras, te voy a dejar ahí tirado. Despiértame cuando me encuentres. Es un regalo de cumpleaños. Está ya. Ya se activó todos los paneles. ¿Por qué no me dejas dormir? Esconderse no ayuda. Estás viviendo de prestado. Si me encuentras, ¿qué vas a hacer? Mis dedos están cansando mucho. Suficiente de ti. Muere ya. Sal de mi casa. ¿Tienes algo de comer por lo menos? Vamos, para allá. Podrías morirte ya, si puedo dormir la siesta. Aquí hay algo. Vengan esos cinco. Vas a morir. ¿Quién le va a morir? Solo tú. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No me lastimes! ¿Es neta? ¡Maldición! Es pedorro. No. Oh, no.
Okay. Una casa segura. Vamos a ver qué puedo hacer aquí. Quiero pensar que ya está aquí. El buen Marcus. Cada uno de los supervivientes por salvar. Te voy a ir hasta allá. Sí. Por aquí. Vamos. Okay, aquí llevo aquí. Okay, let's go. Let's go. Vamos. Okay,
Okay, ya llegamos. Estamos llegando con ronda. Y otra vez. Tenemos el punto de atributo, ok. ¿Y ahora qué me va a contar? ¿Ella está lista? Necesitamos las piezas. Por Dios, viejo. Tenemos que salir de aquí. Oye, lo bueno es que encontré esa carta del coleccionista millonario de Sunset Hills. ¿El obsesionado con el avión? Él tiene las piezas. Las quiere donar. Le dije que lo íbamos a ayudar. Vaya. Hey, no te preocupes. Está bien ahora. Diego, carguemos combustible en el avión mientras Nick no está. No puedo hacerlo sola. Sí, perfecto. Llega a la casa del coleccionista. Bueno, pues debería hacer eso. Pero yo creo que hasta aquí lo voy a dejar. Es tiempo de que deje esto. Ah, caray, repelente de vida energética. O fuego. Lol. Yo tengo todos estos. Yo tengo 4 puntos. Necesito llegar al nivel 50 para continuar este pedo. Pero hasta donde yo tengo noción ahorita no tengo dónde guardar el... No tengo dónde guardar la partida. Nada más así, guardar partida. Pero bueno, yo hasta aquí le dejaré un ratillo. Voy a ver si vengo más tarde, pero bueno, no les prometo nada todavía. No lo sé. Dale, banda, nos vemos. Bye, bye. Y gracias por pasar. En me gustas para la página, para que vean cuando esté en vivo. Activen las notificaciones. Y pues, ahora sí. Nos vemos. Bye.